Thank you.
Hola, yo soy Romina Gándara. Y yo soy Daniela Barragán y queremos invitarla a que nos acompañe todas las mañanas en Café y Noticias. Al terminar la conferencia del presidente. Le tenemos la mejor selección de información para que usted inicie su mañana muy bien informado aquí en Sin Embargo al Aire. Así que prepárese su café y acompáñenos a conocer la información más actualizada. Política, justicia, derechos humanos, pandemia, género, de todo. Y los reportajes que el equipo de Sin Embargo te tiene preparado especialmente para usted. Por supuesto, siempre estará el resumen de la conferencia matutina del presidente. Además, no se pierda todos los lunes la videocolumna de Alejandro Páez. Y también las colaboraciones de Álvaro Delgado con temas de coyuntura. Así que no se lo pierda. Todo esto y mucho más en Café y Noticias de lunes a viernes durante una hora y media. Después de la mañanera, recuérdelo, nos vemos aquí en Sin Embargo al Aire. ¡Lo esperamos! Recuerda que con Super Chat puedes apoyar el proyecto de los periodistas. Cuando el programa esté en vivo, ve al chat y dale clic a este icono. De esta manera puedes hacer una aportación de diferentes cantidades. Así contribuyes a que este proyecto que defiende la libertad de expresión siga adelante. Los periodistas te lo van a agradecer. Sí. Ay, ay, ay. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya es martes de... Estamos a mes y medio de que concluya el año. Ya sé. A muchos dicen, espérate, ¿por qué me tienes que decir eso? Pues sí, porque falta... mes y medio ya para que se vaya este 2021, Alejandro Páez Varela. ¿Y tú comiendo barbacoa? ¿Qué comiste hoy? Oye, pues es que me llevaron barbacoa de ¿cordero? De cordero. Buenísima. Pues, estilo Hidalgo. Estilo Hidalgo, exactamente. Buenísima. Qué barbaridad. Pues el señor Páez. Un atracón de esos de rey. Híjole, pues ¿qué? Antojó. Normalmente la barbacoa pues es el fin de semana, ¿no? Sí, se estila pero... más el fin de semana, pero oye, no le dices que no a un taco de barbacoa. No, sea, y menos a un platote con consomé. Sí. Una barbacoa deliciosa, estilo Hidalgo, que es exquisita. También, por ejemplo, si tú vas hacia Querétaro, pasando la caseta de Palmillas, pues hay ahí... abundante animal muerto, como te gusta decir a ti, pobres, en barbacoa, si vas hacia Pachuca, ¿no? Sí, bueno, pues es muy generoso, todo el centro del país es muy generoso con la barbacoa de chivo, la de cordero, es muy generoso. El centro del país. Luego ya para el occidente encuentras la de res, encuentras una de res. No es tan buena como la que comemos los chihuahuenses de res. Muy, muy buena. Ahí batallan los jalisquillos en hacer su barbacoa. Batallan. Hacemos birria, ¿no? Hombre. Sí, pues bueno, ni modo. No. Le tienen birria. Que poner ahí caldos y cosas para que le salga buena. Pero no, es que es distinta. La barbacoa chihuahuense es... se desbarata, es muy rica, barbacoa de cabeza, tan buena que es, y la lengua también es muy, muy buena. Bueno, híjole, señor, pues es... Usted disculpará por las alusiones a alimentos exquisitos, pero como tantos que existen a lo largo de la República, pues sí, estos que tienen que ver
con la barbacoa, sobre todo de carnero y sí, de res también, pues nos fascinan. Sean bienvenidos a los periodistas, bienvenido usted que nos ve a través de YouTube. Gracias a todos los que han sintonizado los periodistas el día de hoy. Lo mismo, quienes nos ven a través de Facebook, de Dailymotion, a través de TikTok y por supuesto también a quienes nos siguen a través de Telegram y de Twitter, naturalmente. Muchas gracias por esta oportunidad de informarle a usted en un día, Alejandro. Informativamente, suavecito. 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 Sí. No, ni siquiera el presidente en la mañana, sí, en su conferencia de prensa, y ni siquiera en el mensaje que me envió a los diputados federales que convocó al Palacio Nacional, hubo algo... Yo siento, Álvaro, sí, algo fuertecito. Fuerte. Yo siento que, mira, hoy hubo una conferencia de prensa muy particular. El primer tramo, pues, se dedica a salud, a los temas de salud, como sabemos, los martes. Y luego, en el segundo tramo, traía la presión de la reunión que tendría a las 8:15 empezó la reunión. Inmediatamente de ahí brincó al patio y ahí se reunió. Estaban muy contentos los diputados, se veían muy... son reuniones importantes para un cuerpo legislativo. Son reuniones importantes porque consolida, amarra, los hace ver como cuerpo, en fin, creo que les me imagino pues que les haría falta comentar entre ellos, traerla. Y son las primeras reuniones masivas también de partidos políticos porque hemos estado encerrados. Todo eso y la preparación justamente para la cumbre con Biden y con Trudeau, pues eso le quita un poco de punch al presidente mismo en los temas nacionales, que los hay y bastantes. O sea, pero obviamente la agenda de la cumbre Trudeau-Biden va a ser muy importante. Dice el periódico El País, por cierto, Álvaro, hoy, que Joe Biden está considerando solicitar a Justin Trudeau y al mismo presidente López Obrador que se unan en su reclamo de más libertades en Cuba, es lo que dice el periódico El País. Dice, según aseguró el lunes un alto funcionario de su administración, Biden pedirá a sus homólogos que se unan para exigir al gobierno cubano que respete a quienes reclaman mayores libertades en la isla, después de que la presión policial, las detenciones de opositores y la vigilancia en las casas de varios activistas y periodistas independientes disuadieran la celebración de la jornada de protestas anunciada para el 15 de noviembre pasado, que como se anunció, yo vi incluso un correo de un tuit por ahí de Jorge Ramos que decía que la prensa del mundo estaba pendiente de lo que iba a suceder en las siguientes horas en Cuba, que iba a forzar a López Obrador a tomar una posición al respecto. No sucedió. Y él tuvo su posición temprano. Lo interno sobre las reuniones, sobre lo que está pasando al interior de la isla, el presidente prefiere no meterse. Y... No, yo creo que puede ser muy fácil que le revile, sí, a Biden. Igual a todos los que, como Ramos y tantos, ya, la libertad en la isla. Pues López Obrador muy sencillamente va a decir, sí, ciudadano Biden, levante el bloqueo. Es que por ahí se, pues por ahí sí, se fue. Hay una posición, es así unánime, en Naciones Unidas que demanda el fin del bloqueo. A y excepción eso, de Estados Unidos y de Israel. Israel y Australia, creo, sí, que son los únicos, sí, que los paran. Ajá. Pero, pues es una exigencia unánime en la ONU. O sea, que haya tres países que se opongan todavía a estas alturas. Ya lo que es como la guerra contra las drogas, Álvaro. Son políticas de Estados Unidos que no funcionaron. Han estado décadas y décadas y décadas y los mueve una inercia y también una falta de aceptación de que son un fracaso. El bloqueo es un fracaso. Lo único que ha hecho es hacer sufrir a ese pueblo. Yo creo que no funcionó. Y deberían que entenderlo. Se endurezca más el gobierno, el régimen cubano. Es decir, quítenle pretexto al régimen castrista.
quítenle el pretexto del bloqueo y entonces ya se verá. Es que pienso que, en efecto, parte de la de una agenda que el gobierno de Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano, es, a ver, tiene que haber libertades en Cuba, tiene que haber vigencia de los derechos humanos más fundamentales, libertad de expresión, libertad de asociación, partidos políticos para que florezca el pluralismo. Y lo que dice el gobierno cubano es, estamos sometidos a un bloqueo inhumano y eso no puede ser posible en una circunstancia así. Yo creo que está aproximándose ya el momento de que haya definiciones más contundentes y que, por ejemplo, pueda efectivamente, por ejemplo, Cuba abastecerse de los productos que requiere de manera directa, así sea de Estados Unidos, y que no sufran represalias las empresas que quieren establecer comercio con la isla, de la misma manera que hay turismo de todo el mundo que va a Cuba, sin restricciones. O sea, y la lógica política al interior de Cuba va a florecer en términos del pluralismo que existe y que habrá, no tengo la menor duda, una población mayoritaria a favor de, por supuesto, un régimen que busque la igualdad, la equidad entre las personas, sin que eso elimine, como ya existe, iniciativas de los propios ciudadanos cubanos para poder tener negocios. Eso ya es una realidad en Cuba desde hace tiempo. Pero yo creo que el tema de Cuba va a ser muy transitorio en esta cumbre de los presidentes de los tres países de América del Norte y aún en la propia relación bilateral que va a haber del presidente con Biden y con Trudeau. Parte de esto es lo que ayer el propio presidente López Obrador decía. A ver, no estamos para perder el tiempo. Tenemos que ser muy ejecutivos, tomar decisiones sobre lo que acordemos. Y parte de lo que pueden acordar es sobre Cuba. Está en todo su derecho Biden de pedirle, de exigir un cambio en ese país, como está en su derecho tanto Trudeau como el propio López Obrador a fijar una posición al respecto. Yo pienso que en ese sentido la posición va a ser de muy en el estilo del discurso del presidente López Obrador el 16 de septiembre, justamente ante el presidente de Cuba, en el sentido de que pues hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y efectivamente que cese el bloqueo. Pues sí, va a ser muy fácil que se salve esa, que puede ser un tema en la cumbre. Afortunadamente tienen muchos otros temas que son muy importantes. Está la pandemia en desarrollo, hay una pandemia en estos momentos que Estados Unidos no puede controlar al interior porque pues tiene una cantidad de millones de ciudadanos que no han querido vacunarse y pues eso afecta a absolutamente la economía de toda la región. Ya Estados Unidos trae un problema de inflación muy fuerte. Como muy, México. Muy fuerte. México no lo trae tan fuerte, pero va a haber rebote, por supuesto, porque muchos suministros van a venir ya con un sobreprecio y eso empuja la burbuja en México. Pero trae eso y trae también un retraso en el ritmo de recuperación económica. El PIB al mes pasado en Estados Unidos mostró pues una caída porque pues sí, pues fue muy fuerte el arranque, pero ya no han podido avanzar más allá, no se han podido más lejos. Va a impactar para bien a México la apertura de las fronteras porque ese es un cinturón muy poderoso que mueve mucho comercio. Va a ser muy importante, digamos, para México, pero se aceleraría más si Estados Unidos resolviera el tema interno con los que se resisten a vacunarse.
Y bueno, está ese tema. Está el planteamiento que hizo el presidente López Obrador de voltear a ver la migración. La migración es un tema muy fuerte, muy, muy fuerte. Y México está sirviendo de contrapeso o de zona, una zona buffer ahí donde se contiene a los migrantes. No está padre. No. México lo está haciendo, pues, lo menos. Pero tratas con gente y que tiene una expectativa que se entiende perfectamente, que es migrar porque las condiciones están de la fregada en sus países de origen y no puedes evitar y no puedes prohibirle a la gente que busque su bienestar. Y la migración, ninguna migración es ilegal, es los hombres, las mujeres, el individuo, los individuos tienen derecho a desplazarse cuantas veces sea necesaria, si es en búsqueda de su bienestar. Pero hay que buscar políticas públicas que resuelvan de fondo. Y es lo que el presidente ha planteado, y ese discurso ha sido muy bien recibido en Estados Unidos. Yo creo que el presidente puede, y a eso se refería lo que mencionabas, Álvaro, lo de no perdamos tiempo. Vamos a empujar, tenemos que empujar de manera conjunta para sacar temas que están en la agenda en este momento. Sí, va a estar lo de Cuba. Bueno, pues sí, bueno, mire, tenemos diferencias en cuanto a cómo debemos actuar con Cuba. Yo, como presidente de México, tengo como prioridad el fin, como lo tienen todos los países del mundo, excepto tres, tengo la idea de que si se termina el bloqueo, puede empezarse a platicar con la isla, con el gobierno de la isla, con respecto a otras libertades, pero si los tienes ahogados, les tienes un pie encima, pues es muy complicado. Y tienes en la agenda, aparte del tema migración, la implementación también de programas muy puntuales para Centroamérica. Biden trae pegado a esa agenda su voluntad de ser un presidente que empujó medidas importantes con respecto al cambio climático. También. Ahí se van a juntar dos agendas, que es muy interesante. La agenda del presidente López Obrador con respecto a políticas públicas que para Centroamérica, Sembrando Vida, que es en el fondo lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a sembrar otra vez árboles. Hoy estaba viendo, Álvaro, que solamente un país en el mundo cruzó del siglo pasado a este siglo con más árboles. O sea, que los árboles que tenía en 1900 Israel son menos que los que tiene en el año 2000, con los que cruzó al nuevo siglo. Pero es el único país del mundo, que cruzó de un siglo a otro con más árboles plantados. O sea, Israel, el único. Tiene condiciones muy particulares, tiene un interés muy particular, etcétera, pero es el único país del mundo que brincó con más árboles. Entonces hay una oportunidad de sembrar árboles, de ofrecer empleo, de aliviar los problemas que tiene el planeta y aliviar la migración. Decirle a Centroamérica, órale, pues a reforestar, vámonos. No, hay agenda muy interesante, muy interesante. Y oportunidad, yo veo oportunidad. Creo que Biden es un hombre sensible, si es inteligente, yo creo que le va a comprar un par de cosas a López Obrador para el siguiente tramo. De alguna manera ya ha habido guiños en ese sentido. Sí. La propia visita de John Kerry, el representante del gobierno de Estados Unidos para temas de cambio climático, que se encontró con López Obrador en Palenque, tiene que ver con eso. Y lo dijimos desde que Joe Biden fue electo y aún desde antes. A diferencia de Trump, Biden es un político profesional. Biden es un político que, por supuesto, que entiende la manera de relacionarse con otros países de manera particular, con uno de sus dos vecinos, que es México, el otro es Canadá, y algo que el presidente López Obrador ha puntualizado es que expresamente le hayan dicho de manera oficial que Estados Unidos no ve a México como el patio trasero. Ha habido entendimiento también en términos, por ejemplo, de las vacunas. El hecho mismo de que Estados Unidos haya facilitado vacunas a México
para vacunar a, pues a muchos millones de mexicanos, pero de manera específica a lo largo de la frontera con Estados Unidos, pues tiene que ver con ese tipo de relación, una estrategia común de los dos países de vacunar a todos los habitantes de los municipios de la frontera de México con Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Pues con el claro objetivo de apurar la apertura de las fronteras, que no es solamente importante para México, sino para Estados Unidos. Tú ya, hasta donde entiendo, Alejandro, tú has tenido oportunidad de ver si efectivamente esta reactivación, esta apertura en la frontera, digamos que ya está operando y... Sin problema. Sin problema. Ya, está... ¿Cometo una infidencia si te pregunto de una experiencia reciente que tuviste en la frontera? Sí, no, en lo absoluto. Pero además lo dije aquí en el programa que iba a ir, tenía 2 años sin ver a mi viejita, entonces crucé a ver a mi mamá. Entonces, volaste a Juárez. A Ciudad Juárez. Cruzaste. Me comí unos burritos en Ciudad Juárez y luego crucé caminando el puente y no, ya estaba totalmente normalizado, abierto. Hay horas en las que está complicado el cruce, normal. O sea, ya. Y del otro lado se siente, fíjate, yo te comentaba, Álvaro, que del otro lado de la frontera se siente ya muy relajada la gente con respecto a la pandemia. Ya en los centros comerciales no hay gente, en la calle no hay gente con cubrebocas, o sea, la gente está muy relajada ya. Es una muy buena noticia sentirse, digamos, muy libre, pero también es una terrible noticia pensar que hay muchos que no se han vacunado. Y que andan sin cubrebocas. Hay presión en todo el mundo. En Europa está países como... ahora estaba leyendo justamente Austria. Austria está ya limitando la salida, confinando solamente a todos los que han decidido no vacunarse. Y los que estén vacunados pueden andar libremente por la calle. Es muy duro y es muy polémico, pero... ¿Piensas de qué otra manera vamos a parar todo esto? A ver, para mí el testimonio tuyo es muy relevante porque tú ya viviste la experiencia de llegar a una ciudad fronteriza, nada menos que donde naciste, en Juárez, y ver, tú lo hiciste a pie, cruzando a Estados Unidos por hacia El Paso, Texas. Digamos que esa actividad que puede a simple vista advertirse es ya parecida o igual a la que había antes de la pandemia. Totalmente. ¿Y la movilidad en El Paso, Texas, es también? Totalmente, como si no hubiera pandemia ya. No hay pandemia. El juarense que no tiene segundas vacunas o que se ha tardado, pues está brincando y se está vacunando, lo cual está muy bien. Qué bueno, porque le quita presión al sistema de salud en México. El que llegó, digamos, que no fue parte de este plan de vacunación masivo que se dio en toda la frontera norte, que fue muy eficiente, sí, Álvaro, sí, hay que decirlo, sí. Muy eficiente. Estuvo a cargo de la Guardia Nacional, se vacunó todo el norte. Y se nota en los números, fue muy eficiente. Pero te voy a decir otra cosa que también se siente allá. Tú acuérdate que Texas es muy republicano. Sí, 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 sí. Por conversaciones, por aquí, por allá, se huele que viene Donald Trump de regreso. Sí. O sea, que va a ser candidato. Acordémonos que ya al presidente López Obrador le habría tocado el segundo mandato. ¿De Trump? Trump. Le habría tocado, pero no le va a tocar por este cambio que hubo, que le quitaron 2 meses a la presidencia de López Obrador. Entonces, la elección, el supermartes que ellos le llaman, es en noviembre, en el mes de noviembre de 2024, la elección presidencial. Ya no va a ser presidente ya de México. Ya no va a ser presidente. Ya va a estar su sucesor. Ya va a estar su o sucesora. Sucesor, o sucesora. Y ya no le va a tocar, que es interesante que así vaya a suceder. Si no, le habría tocado, aunque sea unos días,
pero le hubiera tocado recibir otra vez a Donald Trump como porque trae buenos números. Fíjate, el supermartes allá en Estados Unidos, Donald Trump va a llegar, te voy a decir con qué edad, o sea, va a llegar un hombre muy mayor, 78 años tendrá en 2024. Cuando ande en la campaña. El presidente López Obrador el sábado cumplió 77. No, perdón. No, 67. No, va a llegar de 78 para iniciar una campaña, Álvaro. O sea, las campañas son duras. Sí. O sea, hay que recorrer país. 78 años es difícil. Ya, pero sí hay como un movimiento, una movilización republicana para la posible candidatura de Donald Trump. Tiene dos problemas, digamos. 68 años tiene el presidente López Obrador. 68. Sí, sí, sí. 68. Sí. Bueno, Trump va a llegar 10 años más. No. Bueno. 78. Pero ese es un buen tema, el de Trump en su momento. Pero siguiendo con el caso, Alejandro, de esa... Te preguntaba yo, porque finalmente fuiste apenas, acabas de ir a El Paso, Texas, y la actividad en ese cruce fronterizo es ya normal, como previo a la pandemia. ¿Sí? Pero es algo semejante a lo que ocurre en El Paso de en Tijuana, debe San Diego. Ser, debe Tijuana, ser. Tijuana, San igual. Isidro. Sí. Reynosa, Laredo, McAllen. Laredo, Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. O sea, debe ser lo mismo, Piedras Negras, Eagle Pass, debe ser exactamente lo mismo, Álvaro, o sea, exactamente lo mismo, o sea, ya está reactivado. Lo que sí te puedo decir es que se sienten que que les pegó durísimo en Texas, durísimo el cierre. No. Hay centros comerciales que están a la mitad funcionando, de verdad, ¿eh? Porque tiendas cerradas. Porque ¿quiénes compraban? Bueno, mexicanos. El mexicano consume a aquel lado. Y tiendas cerradas. ¿Y de aquel lado vienen a consumir, pues, sobre todo medicinas, ¿no? Sí, viene mucho, y a servicios médicos. Y servicios médicos. Servicios médicos que son odontólogos baratos. De todo tipo. Clásico. Clásico, sí. Los odontólogos, o sea, cruzan para revisarse un diente, ¿no? Se aguantan toda la semana y cruzan con una muela adolorida. Pero se ve la economía, se ve. Fíjate, el centro del Paso, Texas, es el centro viejo, antiguo, conecta con la parte más antigua de Ciudad Juárez. Sí, esa sí. Parte, pues, era un barrio. El Paso del Norte es en realidad un barrio de Juárez, digámoslo así. O sea, Juárez tiene más, el Paso tiene más tiempo como mexicano que como estadounidense. Correcto. O sea, nomás para que te des cuenta la interacción que es, ahí es brutal. Tú puedes estar en El Paso, Texas, puedes sobrevivir perfectamente sin inglés. No lo necesitas, puedes perfectamente sobrevivir. Pero tú no puedes sobrevivir sin español. El español es la lengua. Es la lengua en El Paso. O sea, tú llegas a un restaurante y si alguien no te atiende en español, tiene un problema. Porque todos los que están ahí están hablando español permanentemente. O sea, se habla español permanentemente. Y es una comunidad muy unida. Cuando la guerra de Felipe Calderón, hubo un crecimiento muy importante en El Paso, Texas. Es muy triste decirlo porque la clase media alta, buscó refugio en Estados Unidos cuando Calderón provocó este gran desastre en las ciudades fronterizas, sobre todo en Ciudad Juárez, en Tijuana, entonces, con la idiotez de la guerra. Y hubo una migración por seguridad hacia El Paso. La gente que tuvo el recurso para brincarse hacia Estados Unidos se brincó. Entonces, pues ahora encuentras que negocios que eran clásicos de Ciudad Juárez, te voy a poner un ejemplo que es casi un lugar común. Existe una burrería que se llama Crisóstomo en Ciudad Juárez, muy famosa. Bueno, ahora está en El Paso. Y es de los tiempos de Calderón. Hay unas taquerías muy famosas, Taco Tote, de mexicanos. Ahora Taco Tote está en El Paso.
de la migración que se forzó con la violencia que provocó las decisiones de Calderón. Es que se puede decir lo que quiera, Calderón puede andar alegando lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero todas esas familias se vieron obligadas a migrar, a ir a esconderse a otra parte, porque los secuestros, el incendio de negocios, o sea, fue una cosa tristísima. Ahora me regreso. El centro de ciudad del Paso es comercio muy intenso, muy, muy, muy intenso, casi mayoritariamente de chinos y coreanos, mucho coreano. Y está, básicamente, tienen tomado el centro antiguo del Paso, Texas, tomado por coreanos que tienen una relación con su contraparte comercial en Ciudad Juárez. Y entonces el juarense cruza, el mexicano cruza, compra, consume a los coreanos y es una relación. Con el cierre que se dio la pandemia, básicamente se cerraron todos los negocios. Todos los negocios. Negocios que tenían ahí 100 años, Álvaro. Familias y familias que se han encargado, panaderías que tenían 100 años ahí. Yo ahora estaba viendo cerradas y gente que emigró, que se fue, coreanos sobre todo, que dejaron el centro. Y es, pues, literal, como las imágenes del viejo este, va pasando un chamizo rodando, ya sabes, esos que... literal, porque sí pegó muy duro, es muy duro. Pues fíjese cómo... platicando justamente de la relación de la cumbre que habrá en Estados Unidos entre los tres países de América del Norte, hablamos justamente de este testimonio que nos comparte Alejandro Páez Varela de primera mano. La apertura a la frontera, de la frontera, es fundamental. Otro es migración. Y de esto, bueno, vamos a seguirle informando aquí en Los Periodistas. Antes de, inclusive, de irnos a una pausa, ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, déjeme nada más informarle, Alejandro, de una información que está en curso también y que, pues, casualmente tiene que ver también con la frontera. Resulta que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo un amparo, una protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión que existe en su contra por diversos delitos, como aquí se lo hemos detallado en otras ocasiones. Y la razón que el juez, el argumento del juez para otorgarle la protección de la justicia federal es que, pues, no puede ser capturado el gobernador del panista de Tamaulipas hasta que no se resuelvan las controversias constitucionales que están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras eso no ocurra, pues Francisco Javier García Cabeza de Vaca puede por fin andar, digamos que, tranquilamente en Tamaulipas. Es más, ya puede venir a la Ciudad de México y no hay riesgo de que lo puedan capturar. Parte de los efectos que tiene este amparo que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Alejandro. Así es, pues bueno, pues sí, efectivamente puede andar tranquilo por lo menos un tiempo en lo que resuelve, sí, la Suprema, ¿no? Exactamente. Así es. Así es, pero ya, digamos, no va a ser capturado porque existe orden de aprehensión en su contra por delitos de cohecho, corrupción, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, lavado de dinero. Los que no pueden estar tranquilos son muchos otros personajes vinculados a él y que también forma parte de la misma carpeta de investigación, incluyendo, pues, parientes, su esposa, su suegro, su mamá. En fin, parte de la información que hemos querido compartirle antes de irnos a una brevísima pausa para irnos, ahora sí, a la portada de Los Periodistas. Volvemos.
Hola, soy Mayra González Olvera y Jorge Alberto Gudiño Hernández. Y los vamos a esperar todos los martes, 8:30 de la noche, en La Tertulia. Donde vamos a compartir con ustedes entrevistas con autores, recomendaciones de libros, fondo y novedad, discusiones. Nos vamos a poner a discutir, pero también vamos a poner a discutir a los libros para que ustedes decidan por cuál se inclinan y cuál va a ser su siguiente lectura. Siga la transmisión en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire. La Tertulia, todo sobre libros. Ahí los vamos a esperar. Bueno, como le informábamos al inicio de los periodistas, es un día informativamente muy tranquilito. Luego hay días de furia, realmente en términos informativos. Hoy fue, digamos que más o menos relajado. Vamos a la noticia número uno, que tiene que ver también con asuntos del Poder Judicial. Pero en la noticia número uno de la portada de los periodistas, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró un capítulo que ponía en entredicho al propio Poder Judicial. Hoy aprobó por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del artículo que ampliaba el plazo de del ministro presidente, Arturo Saldívar, y de las y los consejeros del Consejo de la Judicatura. Los 11 ministros de la Corte, incluyendo Saldívar, consideraron que la extensión del mandato del ministro presidente, es contraria a la Constitución, la cual establece que la presidencia del Tribunal Máximo dura 4 años. Los ministros determinaron así que esos funcionarios públicos deberán dejar los cargos correspondientes conforme al plazo determinado en el momento de su nombramiento. En abril de este año, hay que recordarlo, y así se lo informamos, el Congreso aprobó una reforma del Poder Judicial que a última hora incluyó alargar 2 años más el periodo de Saldívar. En agosto pasado, él mismo ya había anunciado que se oponía a la medida para alargar su mandato hasta 2024 y había aclarado que dejaría el cargo en 2022 tal y como está previsto. Previo a la discusión del asunto en el Pleno, el ministro presidente Saldívar reiteró que con independencia de la votación, él terminará su periodo el 31 de diciembre de 2022. Escuchemos cómo lo dijo. Quiero expresar una cuestión previa en relación al posible impedimento de mi parte en este asunto. Quiero manifestar a las señoras y señores ministros que no considero estar impedido para este asunto y no voy a excusarme para conocer de él. Por dos razones. En primer lugar, porque en materia de acciones de inconstitucionalidad los impedimentos son excepcionales. Los hemos considerado solo en un tema cuando antes de ser ministra o ministro se gestiona una determinada ley, una determinada norma, además de manera pública, cosa que no es el caso. Y en segundo lugar, porque si bien es cierto que yo hace ya muchos meses dije en un par de entrevistas que plantearía mi impedimento a este Tribunal Pleno, lo cierto es que fue mucho antes de que el 6 de agosto expresamente y públicamente manifestara que con independencia de lo que se vote el día de hoy, yo concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022. Por tanto, no hay ninguna razón de interés personal o de algún otro tipo de mi parte en este asunto. Bueno, la verdad de las cosas es que hoy se cerró este capítulo que comenzó a partir de que un senador
del Partido Verde, en el marco de la reforma al Poder Judicial, repentinamente plantea ampliar el periodo del presidente de la Corte 2 años, lo mismo para los consejeros del Consejo de la Judicatura. Hay que decirlo también, el presidente López Obrador elogió justamente esa iniciativa del senador del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños, senador de Oaxaca, que anda buscando ser, por cierto, el candidato de Morena, o de la coalición encabezada por Morena, a gobernador de Oaxaca. El presidente la elogió y explicó que era positivo para que solamente Saldívar pudiera terminar de sanear el poder judicial. La oposición en su momento anunció, y así lo hizo, presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, justamente acción de inconstitucionalidad que hoy justamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vota en contra, declara inconstitucional esa reforma, a pesar de que ya el propio Saldívar en agosto, viendo que las condiciones internas no le favorecían, pues desistió de este propósito. No era una decisión de él, era una reforma que ahora se declara inconstitucional, y de esta manera, pues, el ministro presidente de la Corte tiene ya un año más, nada más, de trabajo. Se va el 31 de diciembre del próximo año, termina su periodo como presidente de la Corte. Así es. Así es. Bueno, ya él ya no, como decías, ya no hay sorpresa en eso. Ya más bien era un trámite, ¿no? Era, sí. Él había dicho, no quisiera que me ratificaran mis pares como presidente de la Suprema Corte, tal, ya era en realidad un trámite, pero la Corte se está moviendo. Este mismo martes, y esa es la noticia número 2 de la portada de los periodistas, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la terna para la vacante del ministro de la Suprema Corte, que se abre una vacante del ministro de la Suprema Corte, y esta terna está integrada por Bernardo Batis, por Eva Verónica Gibbs Zárate y Loreta Ortiz Alf. En su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero dijo: todas personas honorables y capacitadas para la posición de ministro. La vacante a cubrir es la que dejará el 11 de diciembre, ya próximo, el ministro José Fernando Franco Salas. ¿Y quiénes son, Álvaro, los que propone? Ya algunos habían estado en ternas. Exacto. La terna, por ejemplo, de la Fiscalía, o la terna misma para cubrir otros puestos en la Suprema Corte. Efectivamente. ¿No? Uno de ellos, Bernardo Batis, bueno, pues actualmente es consejero de la Judicatura, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, fue su procurador. En la Ciudad de México. En la capital mexicana, cuando el presidente, el actual presidente, fue jefe de gobierno, él fue su procurador, y pues como le digo, es consejero actualmente, y fue uno de los aspirantes a ocupar la Fiscalía General de la República, que no sé, ya pasado el tiempo, si habría sido mejor o no que Alejandro Gertz Manero, Álvaro. Una cosa puedo decir porque conozco a Bernardo Batis desde hace muchos años. Bernardo Batis es un hombre de convicciones muy firmes, de una integridad inexcusable. Es un hombre que militó muchos años en el Partido Acción Nacional. Secretario fue general. Dos veces. La primera de 1970 a 1973. 73.
Estamos hablando del primer periodo de Luis Echeverría, y luego fue presidente, fue secretario general también de 1980 a 1983. Un hombre que se opuso al contubernio del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas y tuvo que renunciar al PAN precisamente porque se materializó el PRIAN. Él fue integrante del foro doctrinario y democrático del PAN que buscaba empujar una auténtica democratización del país y el PAN optó por echarse a los brazos de Carlos Salinas y en lo que fue la primera versión realmente del PRIAN. El PRIAN ya formalizado es el que hoy está pues al lado de Claudio X. González. Pero efectivamente Bernardo Batis es un hombre que fue procurador con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, un hombre sin escándalos, un hombre sin estridencias, un hombre profesional, y ahora, pues en la parte final de su vida, se presenta con la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es eventualmente el hombre que con el que coronaría su larga trayectoria política y administrativa. Entonces, es uno de los candidatos a ser ministro de la Corte para sustituir al ministro que pasa a retiro, Fernando Franco Salas, que fue propuesto por Vicente Fox como ministro, fue subsecretario del Trabajo con Abascal en el sexenio de Vicente Fox y ahora termina ya su periodo. Bueno, segunda en la terna, son dos mujeres y un hombre. Así es, ella es consejera de la Judicatura Federal desde noviembre del 2019. También fue aspirante a fiscal general de la República y me vuelvo a preguntar si qué habría sucedido si ella fuera, a lo mejor siendo menos conocida que el mismo Alejandro Gertz Manero, le habría significado un reto mayor que el que ha significado para Alejandro Gertz. No sabemos, a ver, también, sí, es complicado. Ella ha sido jueza, ha sido jueza del 59º penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, también magistrada de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es decir, tiene más camino andado en el Poder Judicial que le pudiera acercar, que la pudiera convertir con más naturalidad en ministra de la Suprema Corte. Y luego está Loreta Ortiz, que también ha sido candidata a ministra. Candidata a ministra de la Suprema Corte anteriormente. Ella es consejera de la Judicatura Federal desde noviembre del 2019 y estuvo en la terna que envió el presidente en diciembre de 2018, que el presidente envía para ministra de la Suprema Corte. Ella ha sido diputada federal y también consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Álvaro. Sí, déjenme hacer dos puntualizaciones para cada una de las dos juristas que han sido propuestas para que pueden ser ministras de la Suprema Corte. Verónica de Gives Zárate, ella efectivamente ha hecho carrera en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Su esposo, y lo digo porque es un dato relevante, es el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Él, y doy ese dato de Rafael Guerra Álvarez, porque él fue abogado de Andrés Manuel López Obrador
en el proceso de desafuero de 2005. Y Verónica de Gives es su esposa. Es un dato que es importante subrayar. No porque sea su esposa en sí misma, sino porque hay una vinculación también en términos de poder. Y en el caso de Loretta Ortiz Alf, ella también es una jurista que tiene pues una larga trayectoria jurídica, pero también es importante identificar, no por el hecho de que sea de ser su cónyuge, sino porque también hay una relación, a mi juicio, de poder que es importante identificar. Es la esposa del fiscal para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. En algún momento también ya Loretta Ortiz había sido propuesta por el presidente López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y renuncia a Morena. Sí, por supuesto. Renuncia a Morena. Era militante de Morena, así efectivamente. Es. Y pues, se le cuestionaba sí, que a lo mejor no ofrecía, no daba garantías de independencia. De independencia. Que respondía a un poder político. Sí, porque fue diputada federal de Morena, también hay que decirlo. Del 2015 al 2018, que fue, digamos, la primera diputación federal de Morena como partido político, la primera elección en la que participa Morena es en el 2015, y ella es justamente diputada federal. Pero al no poder ser ministra, pasa al Consejo de la Judicatura y ahora está en posibilidades de ser también la sustituta del ministro José Fernando Franco Salas. Así es, pues sí, pues a ver, uno de los tres muy cercanos al presidente. Sí, ahora, ¿cuántos ministros tendría ya el presidente López Obrador propuestos por él? Esto también es una cosa interesante. Serían, ¿cuántos en 2018 fueron? Ya está Yasmín Esquivel. Es correcto. Ya está también Margarita Ríos Fajard. También, del SAT hacia, de Hacienda. ¿Era la titular del SAT? Era la titular del SAT. Nada menos del sistema, claro, de administración tributaria, a quien sustituyó la maestra Buenrostro. Y está también la ministra que propuso, el ministro Juan Guerra González Carrancá. Son tres ministros ya propuestos por el presidente López Obrador y habría un cuarto ministro ya propuesto por el presidente López Obrador. Y cambian los equilibrios. Así es. Y si consideras que el ministro presidente de la Suprema Corte, pues cercano a los anteriores, no es tanto. De hecho, pues Arturo Saldívar es más cercano, se le identifica muchísimo más con el presidente. Entonces tendría el presidente López Obrador, tendría cinco, Álvaro. Sí, sí, sí. Ya con esta, con cualquiera de ellos tres, tendría cinco más afines. Cambia. Hay un equilibrio distinto. Ahora, y por cierto, el ministro presidente Arturo Saldívar fue propuesto por Felipe Calderón. Fíjate. Es un dato interesante también, sí, porque, sí, claro, porque digamos que Saldívar fue impulsado, pero pronto pintó raya de Calderón. Acuérdense ustedes también en el caso de Florence Cassé. O Guardería ABC. O la Guardería ABC. Claro. Que Calderón lo presionó para... En ambos casos lo presiona. Ambos casos. Y él denuncia ambos casos públicamente. Así es. Sí. Él denuncia que está siendo presionado por Felipe Calderón y él opta por denunciarlo y plantar una... al final, zanjar distancia con este personaje. Hay una imagen por ahí
que es conocida y pública, donde Felipe Calderón, no se oye el audio, donde Felipe Calderón, pues cómo es de, cómo era Felipe Calderón, seguramente sigue siendo, pero ya ahora en su casa, groserito, le manotea a Arturo Saldívar. Sí, 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 es un majadero. Es un majadero, es insolente. Así es. Es aparte de ser un personaje como persona, y lo fue también como titular del Ejecutivo, tipo prepotente, arrogante, muy grosero. Sí. Y pues era, fíjate, grosero hasta con los suyos. Sí, claro. Maltrato feo a Gustavo Madero. A Espino también, nada más que Espino, ese no se deja. Sí. Ese no se deja. Pero era público como al propio Gustavo Madera lo dejaba hablando solo. Sí, sí, sí. No lo recibía. Un tipo vil, diría yo. Le dice Javier Corral, porque es otro de los que no se dejaron en su momento. El pleito de Corral es porque Calderón no lo se expresa muy mal de Corral. Se expresa mal de Corral. Dice que es un cobarde, que por qué no vino a una fiesta que él tenía en Los Pinos y no sé qué. Y luego Corral escribe esta carta donde le dice, no, el cobarde eres tú. Y luego le reclama. Pero ese tramo de carta de Javier Corral dibuja muy bien a Felipe Calderón. Le dice, bueno, toda es muy buena esa carta, pero le dice, la falta de respeto a varios compañeros y a tus propios colaboradores, una rudeza innecesaria a quienes disienten de tus opiniones, ¿y qué has logrado? Renuncias de secretarios de Estado, expulsiones del partido, miembros que hicieron campaña no contra el PAN, sino en despecho de ti, las peores críticas a tu carácter, por cierto, las he oído en voz baja, en murmullos, de gente muy cercana a ti. Esa es la verdad inocultable, le escribe Javier Corral a Felipe Calderón. Eso no requiere mayor trabajo, sino solo ver cómo está el partido, buscar a los causantes de las divisiones. Le recuerda entonces, espérate a que conozcas la condición humana a partir de que dejes el poder y entiendas que lo que más te ha perjudicado eres tú, tu carácter colérico, al que le gana el coraje en cualquier momento. He dicho que por el bien del partido, este deberá defender sus logros y aprovechar tus talentos en los años por venir. Tú debes permitir al partido que retome su rumbo. Y luego ya le recuerda lo de Carlos Castillo, Peraza, pero un tipo colérico. Y se pasa de lanza, porque lo cuenta Arturo Saldívar, lo ofende en un par de ocasiones, le manotea. Eso era intervenir en la Suprema Corte, Álvaro. Ahora el presidente de México tiene que andar litigando con un abogadillo ahí desde la mañanera, diciendo, no, pues que ese abogado que está dando y dando amparos. O sea, el presidente litigando públicamente con abogados, etcétera. No digo que no tenga una relación cercana, sobre todo en tiempos de Julio Scherer, con Arturo Saldívar, con la Suprema Corte, pero pues estos levantaban el teléfono y le ordenaban qué hacer a la Suprema Corte, no se nos olvide eso. Al presidente López Obrador le gusta poner como ejemplo el proceso de desafuero, porque en efecto es un gran ejemplo de la subordinación del Poder Judicial al titular del Poder Ejecutivo. Y conste que Vicente Fox no era, por ejemplo, Calderón. Fox, por supuesto, era un hombre como hasta la fecha irrelevante, pero tenía, pues sí, la investidura presidencial. Pero ¿de qué dimensión era el sometimiento del Poder Judicial al presidente de la República que el propio presidente de la Corte, Mariano Azuela Buitrón, lastimosamente nieto del gran Mariano Azuela, el escritor de Los de Abajo, el médico de la revolución, el médico que describió las heroicidades, pero también las perversiones de la revolución, cómo este nieto, presidente del Poder Judicial,
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a Los Pinos para que el presidente en ese momento, una piltrafa moral, Vicente Fox, le instruya a que pues se genere un desafuero que se opera, se materializa. Todavía hay quienes dicen el intento de desafuero. No, no, no. López Obrador fue desaforado en abril de 2005 en una Cámara de Diputados encabezada por, con coordinadores de los grupos parlamentarios, por ejemplo, del PAN, Francisco Barrio, por el PRI, Manlio Fabio Beltrones. Entonces, estamos hablando de un episodio que retrata efectivamente la subordinación del Poder Judicial al presidente de la República. Y todavía, y yo creo que falta mucho, que el Poder Judicial se sanee. Si estamos hablando del Poder Judicial, qué raro que de pronto el Poder Judicial esté en el examen público, es precisamente porque todavía hay muchas zonas oscuras. Es el poder más opaco de los poderes de la República. El Poder Ejecutivo está permanentemente sujeto, y lo ha estado desde hace ya mucho tiempo, sujeto al escrutinio público. El Poder Legislativo. Obligado a renovarse para empezar. Por supuesto. Pero el Poder Judicial sigue siendo el gran poder, el poder opaco y el gran poder que, por supuesto, ahí el dinero es fundamental. Hablamos de una innovación de México al mundo que es el recurso de amparo. Y sin embargo, el amparo está siendo utilizado, es utilizado solamente por quienes tienen dinero. Para quien es pobre, el amparo es inexistente. Y hay otra cosa además, Álvaro, que con el Poder Judicial. A ellos no los elige el pueblo. No, no, no. O sea, se eligen entre ellos. Al final es una camarilla que se elige entre ellos. Y luego tienen un órgano que supuestamente es un órgano para vigilarlos, que es el Consejo de la Judicatura, que son ellos mismos. Entonces, se gasta nuestro dinero, se eligen entre ellos. No hay manera de removerlos desde ningún lado. Tienen sus propias vías de... Es decir, son realmente un poder todopoderoso, Álvaro. Sí, omnímodo. Ciertamente, como es todo régimen republicano, que se supone que los poderes se equilibran, son contrapesos entre sí. El hecho de que el titular del Ejecutivo le proponga al Senado una terna para que ese Senado elija al titular del Poder Judicial, pues sí, tiene, digamos, esa parte virtuosa que el presidente propone, el legislativo dispone a quien ocupará una posición en el Poder Judicial. Es decir, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial equilibrándose entre sí. Muchas veces no hacemos referencia a un episodio muy relevante en la historia judicial de México, y yo digo en la historia de nuestro país. En 1994, una de las primeras decisiones, de Ernesto Zedillo, que pasó desapercibida porque estaba en llamas el país por la crisis económica, fue un manotazo. Fue desaparecer la Suprema Corte y quitó Zedillo a los ministros, no a todos, pero
los pasó a retiro, en buena medida porque eran ministros todos de Salinas. Claro, claro, pues estaba el, la purga. El pleito. El pleito a todo lo que da. Exactamente. Y era parte de una gran purga. Y sí, y sin embargo ahí comenzó un proceso que se fue, a mi juicio, pervirtiendo o sencillamente no cumplió su cometido, que era sanear el Poder Judicial. En fin, es parte de lo que, de la historia de nuestro país. Y bueno, Alejandro, hoy también vamos a pasar ayer, a otro tema. Ayer, Álvaro, platicábamos aquí, le platicábamos a usted esta nota que publicó el periódico Mural, no lo publicó Reforma, sino hasta el día de hoy, muy curioso, pero bueno, a pesar que son periódicos hermanos, pero bueno, ya está, ya la puede usted ver también en el periódico Reforma. Ayer la comentamos, nos llamó mucho la atención, porque si era de llamar mucho la atención, que la Universidad de Guadalajara pagó 8.312.224 pesos por ser la sede durante 4 días de una cosa que se llama Bienal Mario Vargas Llosa 2021, es decir, pues me imagino que es una bienal que se ha desarrollado, tiene otros capítulos en el pasado, 8.313.000. Bueno, dice Rebeca Pérez Vega, la reportera que hace este trabajo, que la institución educativa informó que ese foro se benefició a 2.000 estudiantes, 2.600 estudiantes y público que estuvo ahí. Bueno, pues pues hay 5 millones de pesos que no han sido aclarados a dónde se fueron. ¿Qué sucedió con esos 5 millones de pesos, Álvaro? Pues es parte de la manera en cómo también es manejada la Universidad de Guadalajara. Y precisamente para platicar al respecto, para informarle a usted parte de este asunto, es que hemos invitado a un colega periodista, al periodista Pedro Mellado, periodista de larga trayectoria en Jalisco, y le damos pues a Pedro la bienvenida esta tarde a los periodistas. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes, Alejandro, siempre es un gusto estar con ustedes. A ver, Pedro, es que yo te vi en Twitter, de hecho ahí recuperé la nota, no siempre me meto a Mural, de comentaba, pero duplica el... No, perdóname, es que es muy activo en redes, pero hablaba sobre este tema que pasó desapercibido a nivel nacional. Es una bienal, se gastan 6 millones de pesos en 4 días, nadie dice absolutamente nada, nadie voltea a ver, actúan, se gastan en eso, y me llama mucho la atención porque es otro homenaje más a Mario Vargas Llosa, que básicamente pues de él es la Feria del Libro, y ahora tiene hasta una bienal, Pedro. Sí, bueno, lo que sucede con la Bienal de Mario Vargas Llosa es algo que no podríamos dejar de encuadrar dentro de lo que son todos los negocios que maneja Raúl Padilla López. Ustedes saben muy bien que, igual como se documentó muy detalladamente en el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde Sosa Castellán también tenía el control de un conglomerado de empresas universitarias que se manejaban como si fueran negocios privados, en el caso de la Universidad de Guadalajara, desde que Raúl Padilla llegó al poder y se convirtió en el cacique de la Universidad de Guadalajara después de ser rector de 1989 a 1995, ya tiene 32 años controlando la UDG. Raúl Padilla controla en este momento 16 empresas universitarias. Esas 16 empresas universitarias en el presupuesto de egresos 2021 tienen asignado un presupuesto de egresos de 575 millones de pesos. 575 millones de pesos que fácilmente podrían servir para financiar todo un centro universitario completo. En una universidad donde ciclo tras ciclo, el 60% de los muchachos que aspiran a cursar una carrera universitaria son rechazados porque no hay cupo. Estamos hablando de una tendencia que está documentada desde 2010 hasta 2021, los últimos 12 años.
Pero lo que les llama la atención a ustedes es solamente la punta del iceberg. Este gasto de 8,312,000 pesos que Raúl destina, porque Raúl, si ustedes vieron bien la nota, en la nota se especifica que esta Bienal de Vargas Llosa está financiada por la Fundación Universidad de Guadalajara. De la misma manera como en la Universidad de Hidalgo, la Fundación de la Universidad de Hidalgo la maneja Sosa Castelán, en el caso de la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universitaria la maneja también Raúl Padilla López. Entonces, son correas del mismo cuero. 8,312,000. Un día antes, y quizá esto no lo registraron ustedes, pero un día antes, el domingo 7 de noviembre, salió una nota de, perdón, una semana antes, el domingo 7 de noviembre, salió una nota interesantísima también de esta reportera Rebeca Pérez Vega. Dice simple y sencillamente lo siguiente: el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que es parte del conglomerado del Centro de Artes, del Centro Cultural Universitario que maneja Raúl Padilla, desde el año 2007 hasta la fecha, según la nota de Rebeca Pérez Vega, este conjunto de artes escénicas, 6 de cada 10 pesos que ha gastado para sus operaciones son dinero de la Universidad de Guadalajara. Es decir, dinero del presupuesto de la Universidad de Guadalajara que debería destinarse para cuestiones de docencia, academia o investigación, que se desvían para sostener el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que depende del Centro Cultural Universitario que maneja de manera discrecional Raúl Padilla López. Bueno, pues el asunto, y eso es lo que hace interesante la información de Rebeca, es que el domingo 7 de noviembre Rebeca dice algo muy curioso, que para no dar cuenta sobre la forma como se maneja el Conjunto Santander de Artes Escénicas, existe una figura que se llama Asociación Civil, Conjunto de Artes Escénicas Asociación Civil, siendo que ese conjunto es propiedad de la universidad, lo maneja una asociación civil que la preside Raúl Padilla López. Nada más que amparados en el supuesto de que eso es una asociación civil, ellos argumentan que no están obligados a dar información porque las asociaciones civiles no son sujetos obligados por la transparencia y aunque reciban dinero público. Sin embargo, hay un dato que es importante resaltar. Cuando la reportera de Mural pide que le aclaren cuánto se gastó o cómo se gasta el dinero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, no le quieren dar la información. Sin embargo, el Instituto de Transparencia de Jalisco le dice a la reportera: las asociaciones civiles que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad tienen la responsabilidad de transparentar el dinero público que se invirtió por parte de alguna institución pública, ya sea vía una solicitud de información realizada por cualquier ciudadano al sujeto obligado que le entregó el recurso. En el caso de la publicación del ejercicio del gasto de recursos públicos, la asociación civil del Conjunto Santander, que se supone que pertenece a la Universidad de Guadalajara, tendría que rendir cuentas a través del sujeto obligado, en este caso de la UDG. Ustedes lo saben bien, como lo sé yo y lo sabe mucha gente, que hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia que estableció cuando la Universidad de Tamaulipas se amparó para no ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces dijo la Suprema Corte: todas las universidades públicas que reciben recursos públicos deben ser auditadas o pueden ser auditadas. Y también cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos debe ser auditada y puede ser auditada porque la ley contempla que así debe suceder. Lo que llama la atención, y esto es un dato muy importante porque la forma como las empresas de la UDG se han manejado durante los últimos 30, 32 años ha sido muy opaca, o sea, no ha sido transparente. Esto no significa de ninguna manera que hagamos juicios anticipados sobre el manejo de las empresas en algún sentido. Lo que sí es cierto es que no se han manejado con la debida transparencia, y también es cierto que en el caso de Jalisco y de Guadalajara, muchas de esas empresas nunca son observadas con detenimiento, por un lado por la Auditoría Superior del Estado, porque depende del Congreso de Jalisco y usualmente la UDG tiene mucha influencia en el Congreso de Jalisco. La Auditoría Superior de la Federación, si ustedes revisan los últimos años, los 3, 6, 9, 12 años, se van a dar cuenta
que la Universidad de Guadalajara siempre tiene diputados federales o diputados locales en el Congreso de Jalisco que están privilegiadamente en dos comisiones, la Comisión de Educación y la Comisión de Vigilancia. ¿Por qué? Porque a la UDG, al grupo hegemónico que controla la UDG, siempre le conviene tener algún diputado que esté cabildeando o espiando en favor del interés del grupo hegemónico que controla la universidad. La universidad es una institución noble, grande, bondadosa, pero este grupo hegemónico la ha convertido en patrimonio de una cofradía, de una burguesía dorada, que además, miren, les voy a dar un dato que también sacó esta muchacha Rebeca Pérez Vega, y es un dato verdaderamente muy importante. Ella dice, por ejemplo, que el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el conjunto que abre esta caja de Pandora en el caso de la UDG, dice Rebeca Pérez Vega que eso tiene una nómina privilegiada. Es el conjunto que maneja Raúl Padilla. Bueno, pues la nómina privilegiada del Conjunto Santander, de acuerdo con lo que publica Mural, el lunes 8 de noviembre, publica que María Luisa Meléndez Vallardo, que es la directora del Conjunto de Artes Escénicas, tiene una percepción mensual de 99,000 pesos. Doy números cerrados nada más para no entrar en los centavos. 99,000 pesos mensuales ganaría María Luisa Meléndez Vallardo, la directora del Conjunto Santander. Guarden el numerito, 99,000. Luego, el director de Servicios Generales del Conjunto Santander, Francisco de Anda Martínez, ganaría 74,000 pesos mensuales. Y el director administrativo, José Jaime Valera Montero, ganaría 60,000 pesos al mes. ¿Qué importancia tiene saber este dato? La importancia radica en una cuestión que también ustedes lo pueden verificar. Si ustedes se meten a la página de transparencia de la Universidad de Guadalajara, cualquier ciudadano lo puede hacer y pide el presupuesto de egresos de la Universidad de Guadalajara del 2021. Se va a encontrar allí, en el anexo número 6, en la página 45 del presupuesto de la UDG de 2021, va a encontrar en la página 45 que el rector general de la Universidad de Guadalajara oficialmente gana 89,000 pesos, es decir, 10,000 pesos menos que la directora de un conjunto de artes escénicas que se presume es propiedad de la universidad. O sea, el rector gana más que la directora del conjunto de artes escénicas, esta empresa de nómina privilegiada que maneja Raúl Padilla. Y luego, fíjense ustedes también este dato. Francisco de Anda Martínez, el director de Servicios Generales, gana 74,000 pesos. Es decir, solo 3,000 pesos menos que el vicerrector general de la Universidad de Guadalajara, que de acuerdo con la nómina oficial gana 77,000 pesos. Pero tanto la directora del Conjunto de Artes Escénicas como el director de Servicios Generales ganan más que el secretario general de la UDG, que tiene un sueldo de 69,000 pesos. Ganan más que el rector de cualquier centro universitario de la UDG, que oficialmente tienen un salario de 57,000 pesos. Y ganan más que el abogado general de la UDG, que tiene un salario de 52,000 pesos. Y además, un dato más. Nada más haciendo referencia a estos tres salarios, si nos vamos a la página número 44 del presupuesto oficial de egresos de la UDG del 2021, ¿saben ustedes cuál es el salario más alto que recibe un profesor investigador en la UDG? Un profesor investigador titular de la UDG con un horario de 40 horas al mes. ¿Saben cuánto gana? Lo más que gana, de acuerdo con el tabulador que tengo aquí enfrente y que ustedes pueden checar en la página de transparencia en el presupuesto de egresos de la UDG de este año, el profesor investigador titular C, de la Universidad de Guadalajara, que tendría el salario más alto, ganaría 28,000 pesos. ¡Carajo! O sea, esto les da a ustedes una idea de la forma discrecional y patrimonialista como se manejan las empresas parauniversitarias, las empresas que tiene bajo su control Raúl Padilla López. Y además, datos para complementar este asunto. La Universidad de Guadalajara anda peleando 140 millones de pesos con el gobierno de Jalisco, porque no se los quitó, los reasignó de un museo de ciencias naturales a la conclusión de un hospital universitario que va a quedar bajo control de la Universidad de Guadalajara, pero en Tonalá.
Bueno, pues resulta que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que la molestia del grupo hegemónico que controla la UDG y que responde a las órdenes y al interés de Raúl Padilla, pues está muy molesto porque le van a quitar 140 millones de pesos al patrón. Pero nada más para que ustedes vean la desproporción del gasto que hacen las empresas universitarias y en particular el Centro Cultural Universitario. Hay una nota que está publicada y que la pueden encontrar ustedes en cualquier buscador de internet. Es una nota del reportero Luis Herrera, de Reporte Índigo. Nomás le ponen la obra faraónica de la UDG. Es una nota que se publicó el 11 de febrero de 2021. La inversión que se ha hecho en el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla desde 2001 a 2020 ha sido de un total de 4.856 millones de pesos. 4.856 millones de pesos se han invertido en el Centro Cultural Universitario que maneja Raúl Padilla López. Pero lo singular de este gasto, de esta inversión, es que de esos 4.856 millones de pesos que se han invertido de entre el 2001 y el 2020 en el Centro Cultural Universitario, 1.332 millones los ha aportado el gobierno de Jalisco. 1.332 millones ha aportado el gobierno de Jalisco. 1.422 millones los ha aportado el gobierno federal. 10 millones el Ayuntamiento de Guadalajara y directamente la Universidad de Guadalajara, de dinero presupuestado para cuestiones educativas, académicas o de docencia. La universidad ha movido hacia el proyecto del Centro Cultural Universitario 962 millones de pesos. Todos estos datos, todos son verificables, todos están publicados, todos tienen una referencia muy concreta. Este proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que tanto le interesa a Raúl Padilla, va a tener un costo, de acuerdo con una información que publicó Reporte Índigo el jueves 12 de agosto del 2021, va a tener un costo de 1.358 millones de pesos. Y hoy la UDG ya empieza a pelear con el gobierno del estado y con el gobierno federal porque dice que no le dan dinero suficiente para sus proyectos de construcción de un centro en Tlajomulco y otro centro en Tonalá. Esos son los números fríos. Los números que reflejan la manera discrecional como se maneja la UDG y particularmente como la maneja un personaje como Raúl Padilla, que se parece muchísimo a Sosa Castellán en la forma como opera, en la forma como... Es más, Raúl Padilla también tiene diputados y tiene alianzas políticas como Sosa Castellán las tuvo en la pasada elección con Morena. O sea, son gente que... Y tiene su propio partido político, Pedro. Sí, y tiene su partido político ya de él, que se llama Hagamos, porque resulta que el PRD, que manejó durante también más de 20 años, se desfondó, porque Jalisco no representa más que el 1.7% de la votación potencial. Cuando Raúl ve que ese partido no le va a dar, entonces funda Hagamos. Todos los promotores de Hagamos, y está documentado, todos son empleados de la Universidad de Guadalajara y gente cercana o parte del grupo de Raúl Padilla. Los directivos de Hagamos, el presidente y la vicepresidenta, son ex e integrantes de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios, que Raúl Padilla fundó en 1991 para desplazar a la vieja FEC, su alma mater como estudiante, la vieja FEC del socialismo teórico y el pistolerismo práctico, donde se formó Raúl Padilla, para desplazarla porque ya no le resultaba funcional, fundó la FEU, de donde justamente sale el actual rector Ricardo Villanueva. Pero nomás un dato, perdón por pedirte que lo repitas. ¿Cuántas empresas controla Raúl Padilla? En este momento, de acuerdo con el presupuesto 2021, que tiene asignados 575 millones de pesos, controla el Club Deportivo Universidad de Guadalajara, la desarrolladora de software empresarial y de negocios, la editorial universitaria, la empresa de servicios universitarios, la estación Gourmet, la Feria Internacional del Libro, el Hotel Villa Monte Carlo, el Hotel Villa Primavera, la inmobiliaria universitaria que construye muchas cosas, la inmobiliaria universitaria, la librería Carlos Fuentes, la operadora del Auditorio Metropolitano, la operadora del Centro Cultural Universitario, la operadora de estacionamientos, la operadora Parque Industrial Belénes, la operadora universitaria de energía y el sistema corporativo Prolex, que es un sistema donde se enseñan idiomas,
en el presupuesto del 2021, donde se describen estas empresas y el presupuesto asignado, dice una nota: las utilidades serán reinvertidas en las empresas y en nuevos proyectos productivos. Y la fuente es la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA, que es el centro universitario a donde está asignado el Corporativo de Empresas Universitarias. Que son 16 empresas que controla de manera discrecional. Directísima, él es el presidente del Consejo de Administración. Sí. Es, digamos, lo que nos acabas de describir, Pedro, digamos que es la anatomía del poder personalísimo del cacique de la Universidad de Guadalajara, Carlos Padilla López, Raúl Padilla López, perdón. Raúl Padilla López. Que fue rector un lapso y que, del 89 sin embargo, al 95. Sigue hasta hoy ostentando el poder. Sí, señor. Mira, te puedo leer la lista de las empresas que controlaba Sosa Castelán en Hidalgo, para que veas qué similitudes. Mira, de acuerdo con una información que publicó Reforma el viernes 8 de marzo del 2019, Sosa Castelán era el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lo presidía él, y administraba 21 empresas, entre otras las siguientes: productora universitaria de lácteos, rancho universitario, centro de convenciones, centro deportivo, transporte universitario, Garza Gas, Poliforum Carlos Martínez, seminario y hotel universitario, Club Universitario Real del Monte, Centro de Negocios Universidad, Centro de Electrónica y Desarrollo, estacionamientos universitarios, Hospital Veterinario, Plaza Pabellón Universitario, Unimueble, Restaurante Socavón, Editorial Universitaria, Librería Carácter, Centro de Calidad, Orquesta Sinfónica y el periódico El Independiente. 21 empresas controlaba Sosa Castelán, Gerardo Sosa Castelán, hasta marzo del 19. Son más que las de Raúl, porque Raúl nomás tiene 16, pero las de Padilla tienen mucha más fuerza y tienen mucho más presupuesto, porque la Universidad de Guadalajara es más grande. Pero todo esto que estamos viendo, y la verdad, voy a ser muy franco, y a lo mejor algunos de mis colegas se me molestan, pero en el caso de Jalisco, en particular en lo que se refiere a los asuntos de la Universidad de Guadalajara, la mayoría de los medios de comunicación no hablan de ese tema, porque muchos están comprometidos con la Universidad de Guadalajara, y les voy a decir por qué. Porque resulta que la Universidad de Guadalajara destina para publicidad en radio, televisión y ahora en redes, en promedio más de 200 millones de pesos al año. La Universidad de Guadalajara maneja casi el mismo presupuesto anual que podría manejar, por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco en el pago de publicidad. Entonces, en el ITESO, por ejemplo, donde yo soy profesor de periodismo, hacíamos año con año un observatorio de la publicidad y de línea editorial para más o menos tener una idea de cómo la publicidad determinaba o influía en la línea editorial de los medios de comunicación. Y en los últimos años que hicimos el ejercicio, porque la materia ya cambió y ahora doy otra materia, pero hasta el 19 más o menos, 18, 19, que todavía hicimos el observatorio, si no era el principal cliente de los periódicos de Guadalajara, en algunos sí era el principal y en otros era el segundo cliente de la Universidad de Guadalajara. Bien, desde el 2012 hasta el 2021, que es lo que tengo documentado, la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural de la UDG ha gastado en difusión y en vinculación y difusión cultural ha gastado 1.933 millones de pesos del 2012 al 21. Pero nada más en el 2021 el presupuesto de egresos para esta Secretaría de Vinculación y Difusión, de acuerdo con lo que está presupuestado oficialmente, este año esa Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural tiene un presupuesto de 233 millones de pesos. Ahora, y eso hace que la mayoría de los medios de comunicación en Jalisco y en la zona metropolitana no le entran a investigar los asuntos de la UDG, porque claro, es muy jugoso el presupuesto que maneja. Por el otro lado, Pedro, por eso es notable. Tienes control de una parte, al menos de la prensa, o la totalidad de la prensa, lo que sea, pero por el otro lado también tienes
a la intelectualidad, tanto local como nacional, sí, postrada, porque les tienes eventos todo el año. Sí, claro. Bueno, esta bienal, la Feria del Libro, en esos eventos, miren, si checaron lo que dice Rebeca Pérez Vega, en la nota donde dice gastan una millonada, dice, por ejemplo, de acuerdo con datos otorgados por la UDG, se robó 1,142,000 pesos en el pago de boletos de avión. 1,142,000 pesos para un evento de 4 días. También 491,000 pesos en hotel y viáticos. Sí, nada más en un evento de 4 días. Pero lo que sucede, por ejemplo, cuando se realiza la Feria del Libro, cuando se realiza el Festival Internacional de Cine, la mayoría de los intelectuales, cineastas, académicos que vienen invitados por la UDG, pues son muy bien tratados, hacen muy buenas relaciones públicas y la UDG es muy generosa, y entonces todos esos personajes se van con la idea de que Raúl es el gran promotor, el generoso mecenas, el cacique bueno, que está poniendo a Jalisco y a Guadalajara como parte del Olimpo cultural. Pero todo con dinero público y en detrimento de otras actividades sustantivas, como la más elemental de todas. 60% de los niños que quieren cursar una carrera son rechazados año con año desde el 2010 hasta la fecha. Bueno, tan consciente, tan apapacha Raúl Padilla a sus amigos, que les organiza, por ejemplo, hasta el foro Los Desafíos de la Libertad de Expresión Hoy, como ocurrió en septiembre, justamente, ¿sí?, ahí junto en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde estuvieron presentes Mario Vargas Llosa, que es pues amiguísimo, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y su grupo, sus respectivos grupos, que ahora no solamente tiene un proyecto, digamos, intelectual, también tienen un proyecto político. Padilla, no, siempre pues está parte del PRIAN. No, siempre ha tenido un proyecto político. Mira, Álvaro, dame margen que me regrese, tengo aquí una presentación en mi otra compu. Nada más te voy a decir por qué siempre ha tenido un proyecto político, y es muy fácil demostrarlo. Raúl Padilla usó al PRD hasta que se lo acabó. No hay un solo año desde 1998-99 que un presidente del PRD en Jalisco no haya sido del grupo de Raúl Padilla. Y mira, ahorita te voy a comentar esa lista para que quede claro que siempre ha tenido intereses políticos. Aquí está, sí, pero me refiero, me queda claro que siempre los ha tenido, y con el PRI. ¿Sí? Digo, su hermano Trinidad Padilla fue diputado federal del PRI, presidente de la, ¿sí?, Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. No, me refiero ahora al PRIAN. Raúl Padilla, sí, claro, fue secretario de Cultura de la coalición PAN, Partido Movimiento Ciudadano, PRD, en el 2018, pero ahora están ya con el PRIAN. Sí, mira, yo creo que el asunto de la Universidad de Guadalajara, de ese férreo control que durante 32 años ha ejercido este grupo hegemónico que maneja Raúl, ha ocurrido por razones muy comprensibles. Ni a los gobiernos estatales le ha interesado meterle la mano al tema, ni a los congresos estatales de Jalisco les ha interesado tomar cartas en el asunto, ni la Contraloría del Estado de Jalisco ha hecho su trabajo para auditar los recursos que el Estado le proporciona a la UDG, tampoco la Auditoría Superior de la Federación ha hecho lo suficiente para investigar detalladamente el manejo de esos recursos, tampoco la Secretaría de la Función Pública Federal ha hecho su parte, y tampoco ha habido voluntad política ni de los gobernadores que han estado en Jalisco, por ejemplo, Alberto Cárdenas, que estuvo del 95 al 2001, Paco Ramírez Acuña, también del PAN, Emilio González Márquez del PAN, Jorge Aristóteles Sandoval del PRI y ahora Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Estamos hablando de 5 gobernadores. Todos en algún momento han solapado o se han aliado o han sido cómplices del grupo UDG y han permitido que el grupo UDG haga y deshaga
no solo en la institución, sino también en cosas de la política estatal. Y luego en el ámbito federal, tampoco ha habido un presidente, o sea, Vicente Fox, desde la época de Salinas, cuando Raúl llega a la rectoría de la UDG, en 1989 era presidente de la República Carlos Salinas. Todas las versiones son que Raúl logra apuntalarse en el poder con el apoyo de Carlos Salinas, porque compartían de alguna forma su proyecto neoliberal con respecto a la educación. Pero desde entonces han pasado Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador, y no hemos visto con claridad que ni el gobierno federal ni en el gobierno estatal haya voluntad política para escudriñar con más detalle sobre la forma como se ha manejado la universidad en los últimos 32 años. Pedro, a ver. ¿Le temen a Raúl Padilla los presidentes, incluyendo al actual? No, fíjate que yo creo que es un cierto sentido de conveniencia y de comodidad y de confort. Yo creo que en México más que en ningún otro país, bueno, yo no conozco otros países cómo se manejan ciertas cosas, pero en México es evidente que los gobiernos le apuestan siempre al mal menor. Alguien que tenga el control, que no permita que los muchachos se alebresten o se organicen, que las universidades no se vuelvan universidades libres y democráticas, donde la voz de los hombres libres tengan sentido, porque ya sabemos que donde hay inteligencia, pensamiento libre, obligadamente hay oposición a los poderes formales y fácticos, y ni a los poderes formales ni a los poderes fácticos les conviene que haya universidades libres donde el pensamiento libre provoque y propicie el debate y se discutan con profundidad los asuntos que le interesan a la universidad y que le pueden interesar al pueblo. ¿Por qué? Porque la libertad es contagiosa y además es subversiva. Entonces, en cierta medida yo creo que los regímenes de diferentes orígenes, de PAN, PRI, ahora MC y Morena, ven con cautela casos como los de la Universidad de Guadalajara y como otras universidades, donde hay grupos hegemónicos enquistados, mafias verdaderas, que manejan las instituciones a su antojo. Y a cambio de que ellos se apoderen del control de las universidades y quizá de muchas otras cosas, que eso habría que verlo a través de otros procedimientos que no están al alcance muchas veces de un simple reportero, pero evidentemente el mal menor para muchos gobiernos es, bueno, pues mientras me mantenga tranquila la universidad no me voy a meter. Nada más que eso va en detrimento de la calidad de educación. Yo he escuchado al presidente López Obrador al menos 3 veces zumbarle a Raúl Padilla. O sea, sí lo he escuchado. También he visto la reacción que se ha provocado localmente. O sea, en la última hubo hasta desplegados pagados por la universidad. O sea, el presidente le pega a Raúl Padilla y la Universidad de Guadalajara saca desplegados en la prensa local donde dice que defiende que los reiterados ataques a la autonomía de la universidad del presidente López Obrador, y luego secundados además por la intelectualidad, porque es la cobertura perfecta. Generas un ruido inmediatamente donde ni siquiera metes las manos tú, las mete la universidad. Pues es tu patrimonio. Sí, eso no es extraño, ya les decía yo, o sea, yo no juzgo a los medios o a mis colegas, cada quien es libre de decidir cómo quiere hacer su vida y cómo asume su compromiso de periodista, ¿sí? Y ustedes lo saben, o sea, hay una serie de valores vocacionales y éticos que son fundamentales para el trabajo que hacemos. Yo no juzgo las decisiones personales ni de mis colegas ni de los medios donde ellos trabajan. Pero es evidentísimo que hay un velo de silencio y de complicidad para no tocar a la Universidad de Guadalajara. Y también no entro en detalles porque no es mi asunto juzgar a mis colegas, pero ustedes lo pueden verificar. Nada más se queda desempleado algún colega con cierto renombre o con cierta capacidad para influir, y luego consigue chamba o le ofrecen chamba a la UDG. Entonces, La inteligencia crítica que en algún momento se expresa en los medios de comunicación, en muchos casos ha terminado cooptada por la UDG, porque pagan muy bien allí, con dinero de los contribuyentes, ¿no? Y claro, eso provoca que muchos no hablen de ese tema. ¿Qué tema, Pedro? Infinito, es que...
Híjole, pues. Por cierto, quisiera aprovechar tu presencia en los periodistas el día de hoy, Pedro Mellado, colega periodista de Jalisco, para preguntarte también, pues, lo descompuesto que está el Estado en términos de violencia y de inseguridad. Nada menos que hoy detienen en Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara, a la esposa del Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene su sede justamente en esa entidad, donde apenas leo también a 3 automóviles incendiados, proliferan los descubrimientos de fosas clandestinas, hay desapariciones, pues si y a los ojos de mucha gente parece que Jalisco es un paraíso, o por lo menos en términos de la propaganda oficial. Bueno, la gente de Jalisco es maravillosa, pero el discurso del gobierno del estado es un discurso muy falso, por una razón. No hay que, ni siquiera cualquier persona se puede meter a cualquier buscador de internet, al que sea, y si pide ahí desaparecidos, va a salir Jalisco en los primeros lugares. Si pone fosas clandestinas, Jalisco es el estado donde más cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas. Si pone feminicidios, va a encontrar que Zapopan y Tlajomulco están entre los 3 primeros municipios del país con más problemas. Si pone homicidios dolosos, va a salir que el estado donde se cometen en términos reales absolutos más homicidios dolosos, Jalisco está entre los 3 o 4 primeros. O sea, todas las estadísticas le dicen al gobernador, si ponen crisis forense, se van a encontrar que probablemente Jalisco también sea uno de los estados, 2 o 3 estados, o el primer estado, con la más profunda crisis forense, porque hay más de 2,000 cadáveres sin identificar en la entidad. O sea, en términos de seguridad pública, en términos de desaparecidos, en términos de feminicidios, en términos de la violación de los derechos de las mujeres, en muchos rangos de esa naturaleza que son muy dolorosos y muy angustiosos y que van dejando una estela de angustia, de dolor, de desesperación en muchísimas personas y familias, Jalisco está entre los primeros lugares del país. Tenemos ese oprobioso caso de que somos punteros en muchas cosas muy malas. Pero pregúntenle al gobernador, y muy probablemente si le preguntan se va a enojar y va a decir que o son medios basura o son medios que nada más están buscando la parte mala y fea para hacer ruido y tratar de afectar a su gobierno. En la última encuesta que hizo el INEGI sobre inseguridad pública, el índice de Jalisco está por arriba del 80%, el índice de personas que piensan que están inseguros. Y los municipios de la zona metropolitana, aunque algunos tuvieron una variación interesante hacia la baja, de cualquier manera siguen estando entre los que tienen el más alto índice de percepción de inseguridad en todo el país, ¿sí? Pero eso Alfaro no lo ve. Él dice que no, que aquí es el paraíso. Y la verdad es que es todo lo contrario. Y los números, él tiene unos números, pero los otros números, los que todos vemos, los que pueden ustedes encontrar incluso en los reportes del Sistema Nacional de Seguridad, todos esos números le dicen a Alfaro, eres un mentiroso, porque el Estado está ardiendo y tú no estás haciendo lo suficiente para garantizarle a la gente la tranquilidad y la seguridad de sus vidas y de sus bienes. Esa es la realidad. Y los números lo dicen todos los días. Pues, Pedro Mellado, pues cuídate, qué barbaridad. O sea, ya no te van a invitar a la Feria del Libro. Ya no ni a la Feria del Libro. No, bueno, yo les diría que fácil, tendría yo unos 20 o 25 años que religiosamente pago mi entrada cuando voy a la fila a comprar libros, ¿sí? No, ustedes lo saben mejor que yo también. O sea, nosotros no trabajamos para tener privilegios o para recibir trato privilegiado. No hacemos relaciones públicas, hacemos nuestro trabajo, hacemos periodismo, sabemos los alcances que tiene lo que hacemos y decimos, sabemos cuál es nuestro compromiso para hacerlo. Y si calculamos los riesgos antes de decir lo que nos corresponde, la pregunta siguiente es, si nosotros que decidimos conscientemente, queremos hablar en muchos casos en nombre de la gente, no lo hacemos, entonces ¿quién va a hablar? Ese es el dilema. Y yo pienso que no hay ninguna duda, o sea,
Si estamos convencidos de por qué decidimos que somos periodistas, no debemos tener ninguna duda. Lo demás son accesorios, tanto las cosas buenas, que ojalá que siempre sean buenas, como las malas que puedan suceder. No nos engañamos tampoco en eso, ¿no? De acuerdo. Pedro Mellado, muchísimas, muchísimas gracias, colega. Y pues, seguimos en comunicación, estimado Pedro. Un abrazo grande, Pedro. Es un placer estar con ustedes. Y sobre todo por una cosa, porque tienen razón, mucho de lo que tenemos la oportunidad de hablar aquí en este programa no se habla en Jalisco, desgraciadamente. Lamentablemente. Pero bueno, nomás en Política en Directo de Radio Metrópoli, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, ahí sí se dicen todas estas cosas, ¿eh? Todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3, en Radio Metrópoli. Muy bien. También se pueden conectar por internet. Lo digo por Jalisco, no porque quiera hacer de publicidad un programa, sino porque las cosas de Jalisco ahí se pueden escuchar. No, y así qué bueno que le puedas hacer publicidad a un programa, nosotros encantados. A ver, era de para la audiencia de Jalisco, de lunes a viernes, otra vez el dato, Pedro. De lunes a viernes, en notisistema.com, Radio Metrópoli, de 2 a 3 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, ahí conduzco con Esperanza Romero, una colega también muy profesional que, además de que es mi colega y es muy buena para hacer investigaciones, también es mi colega como profesora en el ITESO, y también es muy buena profesora en el ITESO. Pues ahí tienen en Jalisco una opción interesante, libre, pues ahí está. Pedro, otra vez, gracias. Gracias, jóvenes. Es un abrazo placer grande. Estar con ustedes, gracias por todo, ¿eh? Hasta luego, Pedro. Buenas noches. Abrazo grande. ¡Ay, qué cosa, Álvaro! Sí, wow. Pero es importante que también el auditorio de los periodistas conozca lo que pasa en otras entidades. En este caso, en Jalisco, porque Jalisco es uno de los principales estados de la República Mexicana y la universidad también en específico. No, lo que pasa es que el tema Raúl Padilla, Álvaro, tiene un impacto nacional. O sea, se trata de un personaje que toma decisiones y que moviliza opinión a nivel nacional en contra de quien lo critique, en contra de quien voltee a verlo, o compra y corrompe, o doblega, pues presionando. Sí. Y tiene todos los mecanismos, no es menor, es un tema nacional muy, muy serio. Ah, yo por eso recordaba, ahora que platicábamos con Pedro, Raúl Padilla no solamente es el que maneja de manera personalísima, discrecional, millones y millones de pesos del presupuesto público de la Universidad de Guadalajara, sino que, pues sí, designa a funcionarios, designa no solamente en el ámbito universitario, sino a través de partidos políticos. Y el dato que yo le daba hace rato de Raúl Padilla como secretario o responsable del sector de cultura en el equipo de campaña de Ricardo Anaya en 2018. Te dice, claro. Ahora, por supuesto, Raúl Padilla forma parte de esta agrupación de escritores, de personajes de los ámbitos de Enrique Krause y de Aguilar Camín, que fueron los que aconsejaron la coalición PRI-PAN-PRD. Él es parte de esa agrupación que, por supuesto, va encaminada también hacia el 2024. Así es que vamos a seguir, por supuesto, que explorando lo que hacen personajes de esta dimensión. Así es. Vamos, si te parece, Alejandro Páez Varela, a continuar con la portada de los periodistas, porque nos fuimos ahí con la plática también con Pedro Mellado. Y bueno, hoy en la noticia número 3 de la portada de los periodistas, pues sí, hablando de partidos políticos, dentro del Partido Acción Nacional, pues hay preocupación no solo por el pronóstico pesimista que hizo su presidente Marco Cortés para las próximas elecciones estatales,
También reconocen que la falta de mecanismos para investigar a sus militantes acusados de corrupción ha abonado para que cada vez menos personas confíen en ese partido. El PAN llegará a las elecciones de 2022 con el fantasma de las votaciones del año pasado, donde aun cuando se colocó como la segunda fuerza política de México con 8 gubernaturas, se quedó con 3 menos de las que obtuvo luego de la elección presidencial de 2018. A ello se suma que en Tamaulipas perdió el control del Congreso y en Quintana Roo solo tuvo victorias en alianza en 3 municipios. El PAN busca reponerse en 2022 del resultado electoral de este año, pero militantes como Adriana Dávila y Gerardo Priego, quienes buscaron la presidencia de su partido, reconocen que la alianza con el PRI y el PRD molesta a la ciudadanía. Hemos preparado un video al respecto y que vamos a ver enseguida. El PAN enfrenta una crisis que sus militantes atribuyen a la alianza entre el PRI y el PRD, ya la dirigencia encabezada por Marco Cortés. A ello se suman las denuncias por corrupción que han enfrentado algunos de sus militantes, como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y el ex senador Jorge Luis Lavalle. Adriana Dávila y Gerardo Priego, quienes hace unos meses buscaron la dirigencia del PAN, alertaron que para el 2022 el partido arrastrará las críticas de la ciudadanía por la alianza con el PRI y con el PRD. La alianza pues fue una alianza que degradó a muchos panistas por la improvisación de la alianza, por la imposición de la misma, por los malos candidatos y candidatas, porque tanto la cúpula priista pusieron a sus indeseables como la cúpula panista pusieron a sus comadres y a sus compadres. Entonces, me parece que eso la militancia una vez más, otra vez con las designaciones, lo rechazó y lo cuestionó, y eso afectó muchísimo. Nos desdibujamos cuando decidimos ir con el PRI y cuando tomamos banderas o causas que ni siquiera son causas nuestras, o sea, las personas, los ciudadanos, lo que más nos critican es la falta de identidad y lo que más quieren saber de Acción Nacional es que hay congruencia. Además, las diferencias entre militantes del PAN con Marco Cortés quedaron evidenciadas el pasado 12 de noviembre, cuando los senadores Damián Cepeda, Gustavo Madero, así como el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, Adriana Dávila y Gregorio Priego rechazaron la invitación que les hizo el dirigente para colaborar como coordinadores territoriales en las elecciones de 2022. Hoy tenemos tertulia y tenemos adelanto. Hola amigos de los periodistas, hoy queremos invitarlos a una tertulia muy intensa, muy especial y que le va a quedar cerquita a cada uno de ustedes, va a ver si no. Hemos escuchado de secretos de Estado, de secretos políticos, de secretos financieros, de secretos económicos, de secretos de todo tipo, ¿no? Nos la pasamos hablando de ellos, pero lo cierto es que ningún secreto o ningún tipo de secretos nos mueve más que los secretos de familia. La madre, el padre, los hijos, la abuela que tenía ahí oculto un pasado que no quiso revelar mientras vivía. Todo esto es terreno fértil para la literatura. Y es de lo que queremos platicar hoy en La Tertulia. Vamos a empezar con una entrevista que hicimos con Santiago Roncaliolo por su novela Y líbranos del mal, una novela llena de secretos familiares. Evidentemente tendremos versus la propuesta de Mayra contra mi propuesta y también les contaremos qué es lo que estamos leyendo. Así que los esperamos hoy a las 8:30 de la noche aquí en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire. Bueno, a lo mejor porque pues hemos tenido un día ajetreado, una tarde ajetreada de programa. Usted no ha notado el saco de Álvaro Delgado, es el que yo traía, el azul que usted recordará, usaba yo, que fue ampliamente criticado. Dije, Álvaro, mira, vamos a regalarlo. No, se lo puso. Ahí está, ese es el saco. Usted a lo mejor no lo había notado. Claramente es un saco diferente. Es el mismo, Álvaro. Es el corte. Te lo di para que lo... digamos, vamos a decirle que sí, pero yo sí me lo pongo. Usted dejó de ponérselo, señor. Te reto que lo traigas mañana.
Te reto. No, no, debo decir una cosa. Mi saco, ese saco, le confesé a Álvaro en algún momento, en la semana pasada o antepasada, que me había costado menos de 600 pesos en... No, ¿y qué? No, oye, me había costado muy barato porque tenía que resolver un tema y no tenía con qué. Pero... ¿Y qué? Pero úsalo. Bueno, vamos a la noticia. No... Mañana. Híjole. Bueno, vamos a la noticia número 4 de la portada de los periodistas. Un tema que no es para nada de risa, es el arresto de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, Rosalinda González Valencia. Ella está señalada como financiera del grupo criminal que dirige su esposo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y también es importante subrayar, Alejandro, ella fue capturada en 2018. Así es, así y es. Y la fue detenida en mayo ahora de 2018, por no presentarse a firmar como era su obligación. Así es. Pero, y esta es la noticia número 5, pero esta captura, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, esta captura de Rosalinda González Valencia, sí es un golpe para el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, y al mismo tiempo es una señal de que las autoridades están cada vez más cerca del capo. El Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, afirmó que la captura de la esposa del Mencho es muy significativa porque ella tiene las llaves del interior del santuario del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay que recordar también que su hijo, Rubén, está preso allá en Estados Unidos y la hija también está en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Vamos a la noticia número 6 de la portada de los periodistas. El presidente López Obrador se reunió en la mañana, le comentábamos ustedes al iniciar este espacio informativo, con diputados y les agradeció por la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. López Obrador les dijo pues que se van a beneficiar directamente a 25 millones de familias y sobre todo a las personas de escasos recursos. La noticia número 7, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que está próximo el proceso de extradición de Mauricio Toledo, el exdiputado federal acusado de corrupción, y esta audiencia de extradición se realizará el próximo 25 de noviembre para traerlo desde Chile. Sí, lo van a traer. Claro, deben traerlo. Bueno, pues vamos a la noticia número 8 de la portada de los periodistas. Fiscales del Departamento de Justicia de California dijeron que la defensa de Nazón Joaquín García, lo recuerda usted, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, ha desarrollado tácticas de intimidación contra testigos y personas cercanas al caso, incluyendo exmiembros de este grupo religioso, de acuerdo con Univisión. Las declaraciones fueron hechas ante un tribunal superior, lo que puede ponerle más difícil el caso al mismo Nazón Joaquín García. En la noticia número 9 de la portada de los periodistas, bueno, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció hoy que niñas, niños de entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades serán vacunados próximamente y el viernes 19 de este mes se abrirá el preregistro para este grupo de la población que van a recibir ya su vacuna. ¿Tienes un hijo de esa edad? No, es menor todavía. Es menor todavía. No alcanza. Bueno, mi vacuna. .salud.gov.mx. Si usted tiene hijos entre los 15 y los 17 años, se abre el registro el 19. Es nota importante. Sin mi duda. vacuna.salud.gov.mx. Ya van con los más chiquillos. Así es. Y vamos a la noticia número 10 de la portada de los periodistas. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con un grupo respaldado por Naciones Unidas para permitir que otros fabriquen esta píldora experimental contra la COVID-19, que dicen que es muy buena,
y esta decisión podría hacer que el tratamiento esté disponible ya muy pronto para la población, para más de la mitad de la población mundial. Es una pastilla y Pfizer está concediendo la licencia de esta píldora antiviral al Medicine Patent Pool, con sede en Ginebra, con lo que permitirá que las empresas de medicamentos genéricos la tomen. O sea, un Simi y un lo que sea, la pueden perfectamente producir y distribuir. Digamos, a ver, Alejandro, yo tengo la doble vacuna de Pfizer. Si, digamos, ya está en el mercado esta píldora, ¿puede servir como refuerzo? Sí, claro. Perfectamente. O sea, esta es una antiviral, Álvaro, como cuando es para no como el refuerzo de la vacuna. Si este no, si me enfermo, si te enfermas, te tomas boom y ya te alivianas. Y claro, además tienes la protección que te brinda la vacuna, que es importante. Tú te vacunaste ya también, ¿verdad? Pues claro que estoy vacunado, pues mira. Refuerzo. Pues no puedo. No, no puedo. Apenas van a pedir a los CDCs que se abra la vacunación. Ay. A adultos. Ahorita están vacunando tercera, o sea, el refuerzo solamente con comorbilidades. Ay, caramba. La buena noticia para mí que hoy dio López-Gatell es que niños jovencitos de 15, a partir de 15 años de edad, a vacunar, y además los niños que vayan cumpliendo, los jovencitos que vayan cumpliendo 18 años, pues luego, a vacunar. A vacuna. Es una gran noticia, y pues a mí todavía, mis muchachos todavía no les toca, todavía son más pequeñitos, pero pues... Ya pronto. Ojalá pronto. Denos likes, no se vayan sin darnos like en este día, y también denos like si quieren que mañana Alejandro Páez Varela traiga su saco de cuadritos. Yo... Qué ingrato eres. ¿Por qué? Qué ingrato eres. A ver. Mi saco de cuadritos. Ya lo inmortalizaste, ahí está. Sí. En el... en los periodistitas. Quedó inmortalizado en los periodistas mi saco de cuadritos que te burlaste de él. No, tanto. Pero está bonito. No, está bonito, vamos por, Álvaro. Vamos a ponernos de acuerdo para venir juntos. Pero tú tráelo mañana y la próxima semana nos traemos cada uno con el suyo. Eres un desgraciado. Bueno, ya está la ola, ya está la ola en el chat. Ya está la ola, gracias por su ola. Abrazos grandes, no saben qué bien se siente que agradezcan el... Likes con el saco el likes. Sí. Sí, mi saco de cuadritos que tanto se ha reído este señor. Yo no. Bueno, ¿Cómo? Yo no, pues entonces, ¿quién? La gente. Luis ni siquiera opina en este noticiero. La gente. La gente. La gente está con la ola. Sí, pero también pidiendo que te vistas tu... No veo ningún mensaje de que me vista aquí, no es cierto. Yo no estoy viendo ningún mensaje aquí de que me vista con que mi saquito, que la fregada. No, muchísimas señor. Muchísimas gracias. Y hasta mañana, ya no dimos saludos hoy. Híjole, de verdad, gracias a Tizapán, gracias a Tlalmanalco, gracias a Pisaco, gracias a a Huentitán, gracias a Tangamandapio, gracias a todo el país y gracias también a usted que nos ve en Estados Unidos. Déjame aclarar rápidamente, si por la pastilla, importante, porque me escribe Roberto Contreras aquí, Alejandro, no estoy equivocado, es, si Álvaro de repente se siente como casi medio, ay, me siento medio fregadón, es un antiviral, boom, te toman la pastilla. No te sirve como una extensión de tu vacunación. Correcto, sí. Correcto, así habíamos correcto. Dicho, ¿no? Sí, sí. Así sí, se sí, entendió. Sí. Pero nomás Roberto Contreras para dejarlo. Y Rodolfo claro. Lira, muchas gracias. Gracias a todos. Ya no les di los saludos, los había visto. Pues nos vemos mañana. Mañana ya es miércoles. ¿Y se pronostican? No, señor. Pues como que ya miércoles. No, señor. No hay pronósticos todavía. Hasta mañana. Hola, soy Mayra González Olvera y Jorge Alberto Gudiño Hernández y los vamos a esperar todos los martes 8:30 de la noche en La Tertulia. Donde vamos a compartir con ustedes entrevistas con autores,
recomendaciones de libros. Fondo y novedad. Discusiones. Discusiones. Nos vamos a poner a discutir, pero también vamos a poner a discutir a los libros para que ustedes decidan por cuál se inclinan y cuál va a ser su siguiente lectura. Siga la transmisión en el canal de YouTube de Sin Embargo al Aire. La tertulia, todo sobre libros. Ahí los vamos a esperar. Es muy probable que por la noche caigan lluvias, pues también, efectivamente, hace un airecito más que fresco. Como que sí, después de las 8 de la noche. ¿Tú crees que se están provocando? Fíjate nada más, qué barbaridad.